Andan, señoras y señores, bienvenidos a La Caja 2023, nueva temporada. Hay mucha emoción, hay mucha fibra de por medio. Han pasado 26 años de un momento histórico para nosotros, cuando nos conocimos con la banda allá en el hermoso Chiclayo, cuando todavía el internet no era parte de nosotros y hoy estamos en vivo y en directo en La Caja. Hoy es 4 de mayo 2023. Un abrazo muy grande, fraterno, a toda la gente que se engancha. Y hoy día, para La Caja, es un gran honor tener a Dolores Delirio. Ojos miran su cuerpo, de silencio. Observa, piensas despacio. Evitas respirar tan cerca, todo pensar con tus ganas. Te acercas.
Saber que me esperaste y me perdí de no buscarte. Soy
Estamos en vivo y en directo, en la caja, arrancando esta nueva temporada 2023 con este gran inicio, Dolores Delirio. Ricardo, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Emocionado, agradecido. Hacías mención hace un momento, los años que nos conocemos, y lo hablábamos fuera de cámaras, cuando una tarde de marzo, si no me equivoco, del 95, toqué la puerta allá en la cuadra 3 de Bolognesi, en Chiclayo era, ¿no? Chiclayo, la sí. Radio. Y fue como que toda la aventura de Dolores fuera de Lima empezó ahí, pues empezó esa tarde que nos conocimos cómo era una radio fuera de Lima. ¿Y cómo era? Era mejor de lo que yo había imaginado. Wow. Porque, mira, que uno iba de Lima y tenía una imagen muy corporativa de las radios. Uno no podía de pronto imaginarse que la radio podía moverse en un ambiente familiar. Mm. Y con un amor de familia, porque quien me abre la puerta es Carola Muñiz, o sea, tu mamá. Y te conozco a ti y todos los chicos que trabajaban en ese tiempo en la radio. Fue como una experiencia alucinante. Fue como que abrir un portal que yo no imaginaba. Y después cuando llego a Lima y le cuento a los chicos de la banda, oye, conocí a una gente tan chévere en Chiclayo, en la radio, y tienen filiales en Cajamarca, en Trujillo. Y fue un universo nuevo, de verdad. O sea, y eso fue también como que una puerta para entender, hasta el día de hoy, que uno puede imaginarse cosas, pero a veces no son lo que uno imagina, y va aprendiendo. Es como una caja de aprendizaje continuo, ¿no? Muchas gracias por tus palabras. Para que la gente entienda un poquito, Estéreo Norte es una radio en Chiclayo que fue un momento disruptivo dentro de la historia de la radiodifusión allá en el norte del país. Y la llegada de Dolores Delirio fue para nosotros un momento muy, muy importante. Antes de continuar, me gustaría que presentemos a los miembros de la banda. ¿Qué te parece? Sí. ¿Quién está por ahí? En la batería. Uh-huh. Está Roberto Sosa. Ok. Roberto Sosa Jr., que en realidad Tito Sosa, que es el... Hay que mencionar, es hijo de un ex guitarrista de la banda. Ah, wow. O sea que es generacional el asunto. Generacional. Yeah. Después tenemos en el mismo salón a Pepe Inoñán, que con él armamos la banda y otros personajes más. Claro. Pepe Inoñán, que toca el bajo, hace las secuencias, hace los coros. Uh-huh. Y que, bueno, Pepe, algunas palabras, por favor. ¿Está por ahí, Pepe? Cocino también. También cocina. Sí. Y cocinas bien, ¿no? Sí, también. Sí, qué bueno. Sí. Y van a cumplir en breve 30 años, ¿no? El próximo año, sí. El próximo año. Wow. ¿Y quién está en la guitarra? El señor Arturo Yaipen. Yaipen. ¿Tienes que ver con los hermanos Yaipen o no? Es fan. Bueno, la gente que está viendo este programa en este momento, en vivo y en directo, que es La Caja 2023, arrancando la temporada, sabe mucho de la historia de Dolores Delirio. ¿Pero qué se viene a continuación? ¿Qué continúa dentro de la historia de la banda? Mira, ahora empezamos una serie de conciertos, unos 6 conciertos más o menos, entre mayo y julio, que son como que unos conciertos medios de despedida, de hasta luego, que vamos a estar en Lima el 20 de mayo en Bichama, y después, bueno, vamos a Trujillo, vamos a Arequipa, ya vamos a ir anunciando las ciudades, vamos a Huancayo también. Nos toca separarnos un tiempo todavía que no hemos determinado, vamos a descansar un poco, uh-huh. ¿No? Pero es un descanso de los escenarios, ¿sabes? Porque estamos dejando un disco grabado, estamos, digamos, de alguna manera planificando los 30 años, o sea, es un descanso de los escenarios, creo que también lo necesitamos, ¿no? Uh-huh. Necesitamos un poco reenfocar, no sé, la familia. De hecho, yo voy a vivir fuera desde agosto. Y bueno, yo creo que más que la pena es un tema que hay que verlo como salud también, ¿no? O sea, hay que renovarse siempre, ¿no? Es el cierre de una etapa. Uh-huh, estamos cerrando una etapa para abrir otra. Ok, y ya vamos a continuar con la música. Están mandando saludos de La Oroya, nos cuentan. Oh. Saludo a La Oroya. Sí. ¿Cómo podrían resumir estos 29 años de carrera en 2 palabras? A ver, Pepe. Perseverancia. Amor. Y amor. Amor, sí. Uh-huh. Amor. Sí, claro. ¿Qué tal comunión, no? Perseverancia y amor. Amor.
¿no? Sí, es que el amor es el eje de casi todas las canciones, ¿no? Porque incluso la ruptura es parte del amor. Claro. ¿No? Y el desamor... Es parte del amor. Es parte del amor. Entonces, señoras y señores, estamos en vivo y en directo en La Caja, arrancando el 2023. Hoy día, de lujo, Dolores Delirio. ¡Vamos! Thank you.
Wow. Es realmente un viaje espectacular el que estamos viviendo todos los que estamos en este momento en la caja. Toda la gente que se está enganchando, bienvenidos a la nueva temporada con este lujo enorme que nos da el tener la presencia de Dolores Delirio aquí en vivo y en directo. ¿Cómo se están sintiendo, chicos? ¿Cómo van? Chévere. Está bien paja, ¿no? Está chévere. Mira la cámara y pienso que hay mucha gente detrás. Claro. Justo estábamos conversando antes de entrar al aire sobre las sensaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa por sus venas cuando ustedes ven al público vibrar con sus canciones, cuando ven corear su música? A ver, Pepe. Bueno, yo siento como una espiral. Es un ida y vuelta, es un... Uno
da mucha energía en el escenario. Y cuando de pronto sientes que el público te devuelve una energía mucho mayor, eso hace que tu energía suba más y le des más energía, y es un espiral interminable, ¿no? Y realmente es yo muchas veces digo que la música alimenta el alma, ¿no? Y es un alimento muy, muy rico. Yo tengo, tengo amigos que son médicos, tengo amigos que son ingenieros, ¿no? O sea, uh-huh. Yo la verdad, les pasa con un amigo cirujano, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, hablamos un poco lo mismo, de esto, de este tema. Y yo le decía, esto es como de repente la primera vez que abriste un cuerpo. O sea, la emoción de operar y después que esa persona viva y que te agradezca y que, ¿no? Y todo eso. Eso pasa también con las canciones, o sea, es como que tú estás en tu cuarto, estás en un micro, estás donde sea y compones una canción y tú no sabes lo que va a pasar con eso. Y entonces esa canción la ensayas, la construyes, la grabas, la gente la escucha, la hace suya y de pronto vas, te subes a un escenario y la gente la canta, la siente parte de hace suya. ¿No? De ellos y dices, wow, o sea, así como mi amigo Marco quería ser toda la vida médico, yo toda la vida quería esto. Claro. ¿No? Y dices, wow, estoy en el lugar correcto. ¿No? Y dices, ya, acá es. qué lindo lo que dicen, ¿no? Están saludando a Huancayo, de Canadá, un fuerte abrazo a Canadá, ¿no? Imagínense, estamos en todo el mundo en este momento, en tiempo real. Uh-huh. Se vienen 30 años. 30 años parece poco, pero en realidad es mucho. Son tres generaciones, sí. Son tres décadas. De hecho, tú has crecido haciendo música. Has cambiado, digamos, tu forma de vida. Te has casado, has tenido hijos. ¿Cómo se van a encontrar con ese momento a nivel histórico? ¿Qué van a hacer? Después de irme a vivir fuera, uh-huh. Para los 30 años, lo primero que voy a hacer, los voy a abrazar a estos señores. Cuando vuelva, los voy a abrazar primero. Sí, la dulce promesa de volver. La dulce promesa de volver, como dice la canción. Pero se siente, o sea, yo justo unos días fue cumpleaños de Pepe, uh-huh. Y en parte de la conversación con los amigos ahí en su casa era que hemos pasado más en la mitad de nuestra vida haciendo esto. Claro. ¿No? O sea, sí, pues más de la mitad de nuestra vida es esto. ¿Y qué piensan de las redes sociales? No. Silencio. No, es realmente es una herramienta. Mira, particularmente no utilizo mucho mi Facebook personal, pero sí veo y siento que es una herramienta que es muy indispensable, que es básica hoy en día. Es un medio de comunicación, ¿no? Antes enviábamos cartas, ¿no? Con su sello postal y todo. Ahora, hoy en día, nos escribimos a través de las redes y nos comunicamos y es más, cruzamos fronteras, ¿no? Claro. Mejor dicho, ya no existen fronteras, ¿no? ¿Y tienen seguidores, digamos, centennials, gente de 20, 18, sí. 22? Sí, ¿o solamente son así cuaternarios como nosotros? No, es bien amplio la gama, ¿no? Además, sí. El espectro es amplio. El espectro, sí. Además, ha sido bastante anecdótico y gratificante poder ver en un concierto a la abuela, el hijo y el nieto, ¿no? O sea, tres generaciones juntas, claro. Disfrutando. Ya van a ser como los Rolling Stones. Nunca tanto. ¿Por qué? Van a llegar a eso. No, yo encantado. O sea, claro. yo, de hecho, soy fan de Clint Eastwood. O sea, si hablamos de un artista longevo, ¿no? Mm. Pero yo creo que los caminos son distintos. O sea, ellos tienen un camino súper bien ganado. Claro. A mí me gustaría construir otra forma, otro camino, honestamente. Pero lo estás construyendo distinto, sí, de hecho, ¿no? Sí, sí. Mira, a mí nosotros, un poco hablando de este tema del público más joven, ¿no? Uh-huh. El día sábado pasado nos tocó reemplazar en un festival por una emergencia, porque habían cerrado el aeropuerto de Jauja, nos tocó reemplazar a Turista en Reactiva. Gran banda también. Claro, Turista, una bandaza, pero que, digamos, tiene un público definitivamente mucho más joven que el nuestro. Uh-huh. Y fuimos de alguna manera también un poco temerosos con el tema de generacional. O sea, dijimos, ok, es un público mucho más joven, vamos chicos, vamos a hacerlo nuestro, ¿no? Claro. Y de pronto fue alucinante. O sea, fue alucinante encontrar ese público bastante más joven, que conocía las canciones, que estaba ahí, y dijimos, wow. Wow, o sea, es
lo hemos podido confrontar, o sea, hace apenas unos 5 días, ¿no? No, y no solamente eso, sino también de los géneros diversos, porque en el otro escenario estaban los hermanos de J-Pen y todo el público de los hermanos de J-Pen de pronto ya estaban en el lado donde estamos tocando nosotros, ¿no? Wow, qué bueno. Eso es lo interesante del público del mercado peruano, que es ecléptico, ¿no? Que gusta de todo tipo de música y eso está muy bueno, eso es un avance, es una evolución. Y hablando de avances, hoy día hemos tenido unos visuales dentro de la caja muy interesantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué están haciendo? Porque yo no he podido verlo mucho porque claro, estoy aquí en vivo, pero he estado ahí chequeando. Y ¿qué es eso? A ver, cuéntenme. Nosotros cuando volvimos después de pandemia y volvimos con un disco bajo el brazo que es Nuclear. Yeah. Bueno, la tercera canción es la canción del disco Nuclear. Y conceptualizamos la puesta en escena junto con Miguel Barreda, que es un director de cine arequipeño. Tiene una película muy buena ahorita en Netflix, se llama La Cantera. Y dijimos, ok, vamos a conceptualizar cada canción en base a un color, en base a sensaciones. O sea, y le dimos la libertad a Miguel de decir, plasma lo que cada canción te hace sentir, pero plásmalo además en lo visual con un color. Y eso es un poco la exploración sensorial de Miguel, que ha aportado mucho a los shows en toda esta etapa, ¿no?, que estamos cerrando ahora, ¿no? Eso es lo hermoso de la música, ¿no? Que yo diría que es, si es que hay un arte rey, yo diría que el arte rey es la música, una reina en todo caso, ¿no? Sí. Que tiene la capacidad de hacer eso, ¿no? De hacerte percibir no solamente sonidos, sino sensaciones, colores, ¿no? Emociones. Coge todos los sentidos, ¿no? Aparte que es transversal a todas las artes, ¿no? Además, es totalmente transversal, ¿no? Uh-huh. Esta parte es rutinaria y es necesaria. ¿Cómo hacemos para encontrarlos en redes sociales? Dolores Delirio Oficial. Así de fácil. Así de fácil. Sí. Nos buscan. Nos en Instagram encuentran. También estamos. También estamos en Instagram. Y nada, se vienen los conciertos. Como he dicho, estos 5 conciertos de cierre del año, para nosotros de cierre del año. Cerramos en julio. Empezamos este 20 de mayo en Bichama, conciertos en el centro de Lima. Después nos estamos yendo a Arequipa, a Cusco, estamos yendo a Trujillo, a Huancayo. Ya este fin de semana anunciamos ya las demás fechas, sí. Pero arrancamos este 20 en Bichama y en junio estamos también en el Teatro en Municipal Bichama. De Lima. Ah, okay. Estamos en el Municipal, ¿no? El Teatro Municipal de Lima también. El 14 de junio. Ok, y después te vas a la tierra teutona. Sí, a Deutschland. Ahí vamos a conversar. Muchas. Pero eso es lo bacán del internet, que van a poder estar juntos de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Bueno, claro. Esto es importante que agradecer a quien hace posible este programa, a Urpi Ramis. Ustedes ya han probado su comida, está buenísima. Un abrazo para Urpi. Y a Fixon con el sistema de sonido. Y esta es una producción de Cultura Pop y de Tomo. Son dos empresas hermanas que se han juntado para poder hacer que los nuestros disfruten del arte nacional, del arte bien hecho. ¿Vamos a cerrar, les parece, o nos quedamos hablando media hora más, como no, ustedes quieran? No, vamos a hacer música, pero yo quiero, plasmar una idea antes que se me vaya. Compartir esta idea con los fans, con la gente que nos está viendo. Que lo que hagan, lo hagan siempre con gratitud, con honestidad, con amor. Y a veces la vida te pone gente en el camino que va a marcar tu vida. Y siempre ese cariño, esa sinceridad, ese amor con lo que das, hace que esos caminos se vuelvan a juntar y se vuelvan a juntar con esa misma, con emociones más maduras, más bonitas, y a lo cual le sumamos recuerdos. Y eso es lo que ha pasado hoy día, reencontrarme contigo. Qué bonito. Reencontrarme contigo a través de los micrófonos, que como hace 26 años... Ese día que toqué la puerta allá en la cuadra 3 de Bolognesi en Chiclayo. Realmente ha sido un círculo. La vida se mueve en círculos, Ricardo. Y seguramente nos vamos a volver a juntar. Estoy seguro. Y la banda, y la historia de la banda está muy agradecido contigo, con tu mamá, con Carola. Es mutuo. Y sí. Quiero también mencionar, antes de cerrar, quiero mencionar a toda la gente que hace posible la caja, a Eric, a Dalan, al gran Sergio, al gran Jesús, que están haciendo toda la producción, ¿no? Y también al Oso, que es el mecenas de este equipo, ¿no? Un abrazo para todos ustedes. Bueno, señoras y señores, hoy es un día especial. Hoy no es un día cualquiera, ¿no? Porque los días son lineales, digamos, pero hoy es un día especial. Vamos a cerrar hoy día. ¿Con qué canción despiden? Aprendizaje, hay que aprender. Cerramos la caja, señores y señores, arrancando este 2023 con nada menos que un lujo, Dolores Delirio. ¡Vamos!